Bien. ¿Todo bien? Pensaba, usted es de la generación que no habla por teléfono, digamos, que usa el teléfono. No, ahora sí, sí. Ahora sí, claro, claro, era uno de los temas. ¿El SMS usted lo había usado? Sí, 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 sí. Vamos. No soy tan No me joven. Mienta. Bueno, le preguntamos a la gente en redes sociales justamente sobre esto, tratando de ver cómo lo vivieron, cómo lo sintieron y qué cambios provocó en sus usos diarios de redes sociales. Y esto fue lo que empezamos a charlar en las diferentes plataformas de Unlar TV. Bueno, vamos con la primera pregunta, dale, ¿te parece? Dale, la primera pregunta era, ¿cómo te impactó la caída de Facebook, de Instagram y de WhatsApp? Bueno, la primera respuesta era bastante, ¿no?, apocalíptica, no sé. Sí. Se paralizó toda mi vida, dice. Hay un 9% que bien respondió, ¿eh?, que considera que esto sucedió. También hay un 39% que dijo que pudo seguir con sus actividades y un 52% que sobrevivió con otras herramientas, que es justamente lo que nos planteaba el profe Verón. Y que, bueno, felicito a la producción de Unlar TV por los memes, por favor. Sí, sí, estaban tremendo. Fue la parte más divertida, me parece. Sí, sí, lo que sí pasa es que hubo que esperar que o ver Twitter o esperar que vuelva a WhatsApp para poder verlos recién. Claro, o sea, pero estaban listos, ¿eh? Estaban totalmente preparados. La segunda consulta en las redes sociales que hicimos fue ¿a qué plataforma recurriste? ¿Cuál usaste ante esta crisis? Claro, justamente esto que estábamos hablando. Un 30%, gran parte, utilizó Twitter. Uh-huh. Un 22% Telegram, no es un porcentaje tan alto. Un 37% que volvió a los mensajes de texto, que era lo que estábamos hablando. Y un 11% solamente el email. ¿A cuál recurriste vos? No, yo fui a Twitter, pero más que nada por una cuestión familiar. Había ciertos chats de organización familiar. Quién busca un hijo, quién busca el otro. Claro. Que se come, un montón de cosas domésticas que había que resolverlas comunicándose. Claro, sí, fue complicada la tarde. No, fue largo. Fue un lunes intenso. La tercera pregunta tiene que ver con, ¿volviste a las llamadas telefónicas? Bueno, acá hubo un 48% que dijo sí, me quedó más cómodo, y un 52% no, elegí otras herramientas. Hay como un problema con los llamados telefónicos, me parece, sí, ¿no? Sí, sí. Lo digo como nueva generación, me parece. Sí, sí, me parece que sí, pero también tiene que ver un poco con los laburos de cada uno, que eso, el periodista por ahí habla más por teléfono, me parece, que la otra gente. Por su laburo, tiene que llamar gente, tiene que conseguir. Puede ser, pero hoy se arregla todo con un mensajito, ¿viste? También, así de rápido. Un audio. Pero que sí, los audios no duren más de un minuto. Esto no es para que. Aunque ahora lo ponemos en por dos. Lo registren. Ah, era un mensaje. Sí, era subliminal el mensaje, era subliminal. La última pregunta tiene que ver con cómo te sentiste alrededor de todo este proceso sin redes. Bueno, por suerte, el 68%, la mayoría dijo re tranqui, un 21% ansioso. Y un 11% aburrido. Bien. Siempre hay algo más para hacer, ¿no? Teníamos Netflix, sí, teníamos otras. ¿Puedo no creerle al 68% que se lo tomó tan tranquilo? ¿Cuántas veces reiniciaron el teléfono, vieron si WhatsApp arrancaba? Dale. Pensaban que era el Wi-Fi, sí, seguro. Sí, totalmente. De todo eso, estuvimos charlando en contacto estrecho. Queda un montón para repasar. Falta la chilena, no se me va a ir. No, por me favor, tengo que hágase quedar. Hágase cargo, tengo mire que viene quedar con el aire etiquetado. Nos vamos a meter con el trail, el trekking y todo lo que tiene que ver con estos nuevos deportes que se están realizando. Y además charlamos con el doctor Daniel Quiroga. Todo eso en un ratito en contacto estrecho.